Muy buenas amigos, soy el doctor Juan Blues. Hoy te cuento cómo funciona el alcoholímetro y cómo este calcula los niveles de alcohol en sangre o tasa de alcoholemia. Esto es un fragmento del vídeo Efectos del alcohol en el cuerpo y aquí os dejo el link por si queréis más información. ¡Empezamos! Metabolismo y eliminación. El hígado metaboliza la casi totalidad del alcohol. Se encarga de más del 90% del proceso de transformación o metabolismo del alcohol. Y el alcohol es eliminado de varias formas. Por la orina, el sudor, el aire expirado y la leche materna. Razón por la cual no es recomendado ingerir alcohol cuando se está amamantando, ya que este pasa la leche materna en concentraciones similares a las que se encuentran en el torrente sanguíneo. Y en el caso de su eliminación a través del aire expirado, se debe a que el alcohol que circula por la sangre, cuando llega a los alveolos pulmonares, puede pasar a través de estos, y nosotros lo expulsamos con el aire que exhalamos. Estas partículas de etanol pueden ser captadas por el espirómetro que se usa en los controles de alcoholemia, el conocido alcoholímetro. Este aparato, según las concentraciones de alcohol del aire exhalado, hace una estimación de la concentración que tenemos en sangre. ¿Y qué relación hay entre la concentración de alcohol en el aire expirado y la concentración disuelta en sangre? ¿Cuál es la proporción de alcohol entre aire y sangre? Basándonos en la ley de los gases de Henry y la cantidad de gas absorbida por un fluido, obtenemos un factor corrector de 2100 a 1. A esto se le llama proporción de participación y nos permite utilizar la prueba del aliento con el alcoholímetro para, según la concentración de alcohol en el aire exhalado, estimar la cantidad de alcohol disuelta en sangre, la tasa de alcoholemia. 2100 a 1 quiere decir que en 2100 mililitros de aire expulsado, unos 2 litros de aire, existe la misma cantidad de partículas de etanol que en un mililitro de sangre, más o menos la sangre que cabe en un dado de parchís. Por esta razón, porque has de llegar a los 2 litros de aire, te hacen soplar fuerte y mantenido para que llegues a una cantidad determinada. Y con eso, el aparato aplica el factor corrector y calcula tus niveles en sangre. Aquí tenéis las tasas máximas de alcohol permitidas para poder conducir, el valor máximo permitido en aire expirado y el valor máximo permitido en sangre. Vemos que los límites se clasifican según el tipo de conductor. Y aquí tenéis sus respectivas sanciones según en cuánto sobrepasemos el valor máximo permitido. Estos valores de referencia pertenecen a la Dirección General de Tráfico en España. Seguimos. Y fin. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya resultado útil y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!